Este día conoceremos la historia de la aldea de las sombras. Había una aldea en el corazón de Minecraft, rodeada de exuberantes bosques y campos de cultivo. Durante el día los aldeanos iban y venían, comerciando y construyendo sus modestas casas, pero al caer la noche todo cambiaba. La leyenda decía que Herobrine, el misterioso hermano de Notch, acechaba en las sombras. Nadie sabía a ciencia cierta si era real o solo un mito, pero los aldeanos temblaban cada vez que el sol se ocultaba tras las colinas. Capítulo 1. Era una noche sin luna cuando los primeros gritos resonaron en la aldea. Las luces de las antorchas parpadeaban y las puertas se cerraban con fuerza. Los aldeanos se escondían en sus casas, sus corazones latiendo con miedo. En el centro de la aldea, el anciano sabio, llamado Enderius, convocó a una reunión urgente. Los aldeanos se apiñaron en la plaza, sus ojos llenos de pánico. «Herobrine está aquí», susurró Enderius. «Lo he visto con mis propios ojos. Es un ser de oscuridad, un alma perdida que busca venganza». Los aldeanos murmuraron entre ellos. ¿Cómo podrían enfrentarse a un ser tan perverso? Y bien amigos, esta ha sido la primera entrega de esta historia. Si te gustó y quieres seguir escuchando este tipo de podcast con contenido terrorífico de Minecraft, no olvides suscribirte, darle like o dejarme en los comentarios qué otro tipo de historia te gustaría escuchar. Nos vemos en la próxima aquí en los podcasts de tu amigo El Goose Games. Nos vemos. Espero que no tengas mucho miedo antes de dormir.